Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, ya sabéis, Resident Evil 6. Lo estamos jugando aquí en el canal. Estamos con Leon y con Elena en un mercadillo de estos de, bueno, de todo tipo de cosas. Fruta, carne, en China. Vale, va. Vaya. Donde menos te lo esperas, donde menos te lo esperas. Ahora está despejado. Deprisa, no podemos perder a Simón. De acuerdo. Sigámosla. ¡Ada! ¿Qué demonios está pasando? Necesitamos respuestas. Venga, respuestas. Respuestas necesitamos y una planta verde también nos vendría bien. A ver, ¿hay algo por aquí? Parece ser que no. Venga. Esta puerta estará cerrada, lógicamente. Mierda, está cerrada. No. Ya encontraremos otro modo. Por aquí. A ver. ¿Qué tenemos? ¡Hay que llegar a ese ascensor! ¡Rápido! ¿Voces? Me alegro de que hayáis venido. ¿Os gusta la decoración? Espero que disfrutéis de vuestra estancia. Bueno, 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 bueno. Genial. No tengo tiempo para tus jueguecitos. Vale. Fuera. ¡Han llegado antes! Sí. Alguien más la está persiguiendo. Venga, por aquí. Iremos por la escalera. Vale, venga. Creo, y lo digo, creo, porque estoy jugando con auriculares, que tengo el sonido del altavoz activado. A ver. Ni idea. Y no me gusta la pinta que tiene. Vamos a ver, un segundito. ¿Dónde quitaba yo el sonido del mando? Dispositivos de. Aquí, sonido. ¿Veis? Sabía yo que tenía. Mejor así. Venga, sigamos. Y además me parece que me he dejado también una caja por abrir fuera, seguramente con munición. Bueno, vamos bien de munición, no nos podemos quejar. Mucha munición para la escopeta, ¿eh? Curioso. Cerrada. Activando cerraduras, prueba de prototipos en curso. ¿Prototipos? ¡Ada! Hemos descubierto cosas fascinantes. Bueno, bueno, bueno. ¿Os apetece divertiros un poco con los nuevos prototipos? Sí, que estos son los prototipos. ¡Cargas explosivas! Ya veo. ¿Qué demonios estaba pensando? Cuando la pillemos, se lo preguntaré. Estoy un momentito que estoy un poco liado, La seguridad es muy fuerte. Intentaré ir a
La Acrobax y podéis abrirla manualmente. Vale. La escopeta. Mejor con la escopeta, ¿verdad? Ocúpate de las interferencias. Yo ayudaré a Hannibal con la seguridad. A ver. Detectada violación de seguridad en sala 1. De cobarde. Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0. Vale. Detectada violación de seguridad. Genial. En sala 1. Detectada violación de seguridad. Joder. En sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 1. A ver. Lo estáis haciendo bien, estáis a medio camino. Sí, estoy aquí esquivando como detectada puedo. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada Joder, violación qué lento. De seguridad en sala 1. Desactivando cerraduras de sala 1. A alguien no le interesa que pillemos a Ada. Tal vez no trabaja sola. ¿Otra vez? Joder, ese no debe venir. Vaya, han dejado desplumado esto. Por ahí tampoco. Venga, por ahí. ¡Ada, espera! ¡Tenemos que hablar! ¡Corre! Lo siento, no tengo ganas de cháchara. ¿Y por aquí? Ha sido divertido. ¡Adiós! ¡Ada! ¡Aquí! ¡Ada! A tu amiga le gusta hacerse la vida. ¿Siempre ha sido así? ¡No la pierdas! Bueno, un poco. No lo haré. ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! Es una testigo clave, la necesitamos. ¿Una testigo? ¡Ella es la causante de todo esto! No, no ha sido ella, ha sido Simmons, el consejero de Seguridad Nacional. ¡He perdido a mis hombres por su culpa! ¡Y yo he perdido a más de 70.000 personas y al presidente por culpa de Simmons! Trabaja para New Umbrella. ¿Sabes lo que significa? Sí, lo sé. ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí. ¡Capitán! Se encargará de Ada. Vosotros de Simmons.
que ir. Sé que harás lo correcto. Seguro que podemos confiar en él. Lleva en esto tanto tiempo como yo. Confío en él. Muy bien. Venga, vamos a por Simmons. Bueno, pues impresionante el encuentro que hemos tenido entre Leon y Chris Redfield. Conoceremos a Chris más adelante cuando juguemos con él su campaña. Ya sabéis que el juego tiene 4 campañas, una con Leon, otra con Chris, otra con Jake, ya lo hemos visto también en el capítulo anterior, y otra con Ada. Así que prácticamente nuestros protagonistas, repartidos de una forma bastante peculiar, ya los hemos conocido a todos. Bajemos por aquí. Leon, Elena, responded. Si la información de Sherry es correcta, Simmons debería estar ahí delante. Tened cuidado. Leon, ¿seguro que te parece bien? Nuestro objetivo es Simmons. Siempre lo ha sido. No te arrepientes de no haberla seguido, ¿verdad? Ya nos ocuparemos de Ada después. Ahora tenemos que centrarnos en Simmons. Venga, vamos a por Simmons. Vamos a por ese hijo de perra. ¿Aquí hay algo para coger? Nada. ¡Menuda sorpresa! ¡No! ¡Esperad! Ah, agente Birken. Justo a tiempo. Arresta a esos dos y llévatelos, por favor. Me han dicho que estuvo implicado en el ataque. ¿Es cierto? ¿Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando? ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial. No veo cómo matar al presidente puede ser bueno para el país. ¿El presidente está muerto? Eso se lo podemos agradecer a Lee. ¡Maldito sea, Simmons! Acabad con ellos. ¡No! ¡Mato! ¡Algo al nuevo! Esos dos todavía nos sirven. Deberíais ser más prudentes. Vale, vale. ¿Cuál es el plan, héroe? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry. ¿Podemos acabar? Tengo mejores cosas que hacer. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simmons. Aquí hay información que podría detener el virus de... Simmons la quiere. Gracias. Llamaré al Foss y solicitaré protección. ¡En marcha! Alerta a los hombres de afuera. Me ha pillado. Bien jugado. ¡Se escapa! ¡Venga! Venga, a por Simmons. No podemos dejar que escape. No lo haremos. Esto va a acabar ahora. Venga, 80 metros. Estamos cerca. Vamos a por ti, Simmons. Eso, munición. Es hora de que pagues por lo que has hecho. Joder, estoy acumulando plantas rojas, macho, y no me dan ninguna verde, tío. Increíble.
Venga, plantita verde no hay. Recibido. ¡Elena! ¡Recibido! Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simmons. Al principio tendrás miedo, pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Tú y toda la gente del planeta. ¡Ríndete, Simmons! ¡Ya eres nuestro! ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Wong. Dios sabe qué se trae entre manos. Otro equipo va tras ella. Pero tú, Simmons, tú eres todo nuestro. ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota. Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City, los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad y el equilibrio político mundial se habría ido al garete. Así que para evitar una posible catástrofe has creado otra, sin importar cuánta gente muera. Tenía que detenerlo. Iba a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos más absoluto. Esa mujer... ¿Cómo ha osado hacerme esto? ¡Maldito sea! Genial, macho. ¿En qué se ha transformado Simmons? ¡Cuidado! ¡Aléjate! ¡Estamos demasiado cerca! ¡Vamos! Venga, vente para acá. Buah, si estoy en el borde del tren. ¡Cojamos distancia mientras podamos! ¡Malditos! ¡Malditos seáis! ¡Los maté con mis propias manos! ¡Corre, León! Venga, 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 venga. Bien, munición. Alguna plantita verde, ¿eh? No me vendría mal. Maldita sea, está cerrada. Vale. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está Simmons? ¿Dónde está el condenado Simmons? Está arriba, está arriba, está arriba. Creo que desde aquí puedo llegar arriba. ¿De aquí dónde? A ver. Es demasiado rápido. Hay que atacarlo por ambos lados. Sí. Como no vengas, no sé cómo le vamos a coger, ¿eh? A ver, hay que hacer que baje. A ver, ven para acá, a ver si podemos abrir aquí. Mira, aquí. ¡Elena! Vale, León, échame una mano. Creo que puedo llegar arriba. ¡Elena, vale! ¡Échame una mano! Es que es un poco complicado pasar por el lado, ¿eh? Sí que no lo ve. Vete para acá. Oh, me he enchufado, ¿eh? Ni con esas. A ver. Mira, bomba con control remoto. Vente para acá, Simmons. Tengo un regalito para ti. ¿Dónde estás? ¿Se ha metido? Ahí, ahí. Venga, venga. Vamos, tienes que salir del hueco.
¡Matarlos! ¡Matarlos! ¡Venga, ¡Rendido! Elena! Venga, sube para acá. A ver si le traemos. A ver, yo no sé dónde está. Oiga, está por ahí abajo dando botes. Yo he puesto la bomba y el tío no viene ahora. Vente para acá, Simons. Vamos, ven para acá. Toma. Escopeta. Os escapéis como cucarachas. Débiles y asustados. Pelele, que eres un pelele. Elena, ¿estás bien? ¿Lo hemos matado? ¡Leon! ¡Leon, estás bien! ¡Corre, Leo! ¡Leon! ¡Ven aquí! ¡Leon, deprisa! Muerte, Leon. Levanta, 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 Leon. Mejor.
Central, aquí equipo Echo. Cambio. Escoltamos a los civiles de Tachi a un lugar seguro. ¿Lo hemos matado? No sé. Pero hemos hecho lo que hemos podido. ¡En marcha! Venga, vamos. ¡Eh, tú! ¡No salgas de la fila! La boda de Chris, ¿no? Parece. Aquí no hay indicios de infección, por Dios. ¿A qué viene la evacuación? ¿Se acabó? Sí. Se acabó. Leon, hay un problema. Han secuestrado a Sherry y a su compañero. Se lo sitúa en una plataforma petrolífera submarina a unos 130 kilómetros de tu posición. ¿Secuestrados? ¿Por qué? Los archivos. Lo que nos ha dado. Un momento. Esta es la clave para acabar con el virus C. Es... Jake. Hannigan, ¿puedes mirar si la BSAA tiene alguna unidad cerca de la plataforma? Un momento. ¿Qué es eso? Vale, tengo a Chris Redfield en línea. Os paso con su aeronave. ¿Chris Redfield? Leon, Leon, ¿dónde estás? Chris, estamos a las afueras de Tachi, ¿por? ¡Salid pitando de ahí! La que se ha liado, amigos. La que se ha liado. Venga, vamos. Continuemos, a ver. 10.000 puntos. No hago absolutamente nada con eso. Fijación de nivel 1. Uf. Temblor de la mano al disparar. No hago nada con eso. Continuemos. ¿Estás bien? Sí. Pero la cosa se ha puesto fea. Muy fea. ¡Joder! Chris, escúchame. Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera. La agente Sherry Birken y Jake Muller. El hijo de Albert Wesker. Wesker. Chris, tiene los anticuerpos del virus C. Entendido. Voy para allá. Bien, gracias. Leon, espera. Tengo que decirte algo. Ada Wong ha muerto. Recibido. Sherry y Jake te necesitan.
No los defraudes. ¿Estás bien? Encontremos a los supervivientes y larguémonos de aquí. Central aquí, Echo, ¿me recibe? Echo, aquí Central, informe. ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Tenemos que evacuar, vamos! Muy bien, vámonos. Hemos detectado trazas del virus C en el gas. Parece el mismo gas que alcanzó Tolox. Buscamos a supervivientes de la evacuación. Un momento. Queremos ayudar. Muy bien, vamos. ¡Por aquí! Sigamos, sigamos. Por ahí. No te acerques al gas. Por aquí. Calma, no lo haré. Fusil de asalto es el que mejor nos va a venir en este tema. Vamos a coger un desvío a la torre 4. Así que Jake es el hijo de Wesker, ¿eh? Ya va muerto. ¿Cómo está la cosa? ¡Por aquí! Venga. ¿Aquí por aquí? ¿Todo en orden? ¿Qué tal ahí fuera? No veo más que un puto infierno. Una tienda de ropa. La punta del iceberg. Vamos a la torre 4 para ver cómo están los evacuados. Venga, una escopeta. Y sigo sin tener plantitas verdes, que me vendrían muy bien, ¿eh? Y encima colección de plantas rojas, genial. Voy a subir. Por aquí, por aquí. Yo la abriré. Ábrela rápido. ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Debemos irnos! Abre eso. Vamos. Muy bien. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Y el vehículo? Ahí va. Me llevo las cajas por delante. ¡Ahí fuera! ¡Venga! La incendiaria me dice que no hay, ¿eh? Venga, 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 te cubro. A ver. Eso es. No. A ver, ¿por qué demonios no me ha descartado? ¡Buen trabajo! Abre aquí. ¿Cómo no me ha descartado la vida? ¡Gracias! ¡Tones! ¡No mires atrás! ¡Largo! Mierda. Buena suerte. Ahora. Vale, agarraos. ¿De dónde ha salido toda esta ceniza? Probablemente del misil. Es un misil como el que lanzaron en Tolox. Charlie, aquí Central, cambio de planes. Bueno, no como el que lanzaron, sino prohibido entrar en como... Dachi. Con el interior tenía gas como el de Tolox. Pero el equipo Echo sigue ahí dentro, nos necesitan. Retirada es una orden. No podemos arriesgar más hombres. ¡Maldita sea! Madre mía, cómo está la ciudad, ¿eh? Devastada. ¡Nos van a rodear! ¡Debemos irnos! Venga, venga. Yo me encargo. Feliz. Con la tontería nos hemos metido en una maraña de zombies que no sabemos muy bien para dónde vamos, ¿eh?
no se ve absolutamente nada, ¿eh? Hasta aquí os puedo llevar. La torre está ahí delante. Seguid avanzando. Volveré e intentaré encontrar lo que quede de mi equipo. Gracias. Ten cuidado, ¿vale? Muy bien. Ahora vienen zombies. Voy a pasar de ellos directamente. Equipo Echo, cambio. ¿Hay alguien ahí? No hay nada por aquí, ¿no? Venga, vamos. Recibido. Tengo la sensación de que las cosas van a ponerse más feas. Todavía peor, ¿eh? Vale, por aquí nada. Mira. ¿Ves? A ver, demonios. Ahí. Bueno, esto suena, ¿verdad? Han lanzado el juego con el comienzo. Munición para mano, eso no va a venir muy, muy bien. Munición para el subfusil. ¿Subfusil? No, sí, fusil de asalto. No subfusil. Canigan, ¿podemos llegar a la torre por aquí? Sí, continúa en esa dirección. Venga, vamos a ver. Una granada.
Sí. Más tú. Vaya, ¿dónde está? Debajo de las piedras. Sí. Vamos a divertirnos un poquito. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Deja pasar, sin vergüenza. Eso es. Leon, mira. ¡Corre! ¿Estás bien? Sí. Uf. Bueno, bueno, muy movida esta escena. Bueno, amigos, nos acaba de hacer un punto de control hace un momento, así que lo vamos a dejar aquí en este punto. Nos queda poquito para terminar la campaña de Leon. Yo creo que en un capítulo más la finiquitamos. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.